Cuando la provincia de Buenos Aires opina sobre el modelo económico, lo hace desde la posición que nos corresponde como principal provincia industrial de la Argentina y principal provincia automotriz de la Argentina. El 56% de los empleos de la industria automotriz están radicados en la provincia de Buenos Aires. El 64% de los vehículos fabricados el año pasado se fabricaron en nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso, la importancia y la emoción de que Toyota aumente sus inversiones, amplíe su capacidad productiva, no solo para la provincia y para el país, sino también para la región. Argentina tiene que ser un país de producción primaria y exportadora, pero no alcanza con la producción primaria. Necesitamos también, en nuestra provincia de Buenos Aires, producción industrial. La tenemos que fortalecer, la tenemos que cuidar y proteger. Es un mandato que tenemos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que hay algunos que añoran volver al modelo agroexportador. Bueno, ese no es nuestro modelo. Yo creo que no es excluyente producir y exportar materia prima con tener una industria fuerte, una industria competitiva, una industria que nos inserte al mundo de otra manera. Cortar ese proceso de industrialización es también restar seguridad jurídica para la Argentina. Restar trabajo, restar bienestar, restar salarios, restar consumo, restar por fin y en fin una provincia y un país para todos y todas. I've had extensive conversations with the Prime Minister of Israel over the last several days, almost an hour each. And I've made the case, and I feel very strongly about it, that there has to be a temporary ceasefire to get the prisoners out, to get the hostages out. And that is underway. I'm still hopeful that that can be done. And in the meantime, I don't anticipate, I'm hoping that Israelis will not make any massive land invasion in the meantime. Es una caravana en solidaridad con el pueblo palestino para reclamar urgentemente el alto el fuego, el alto al genocidio que está viviendo este pueblo. Y además para expresar nuestra vergüenza frente al rol que ha jugado nuestro presidente en Israel la semana pasada, bailando en el marco del apoyo a un genocidio televisado que llena de vergüenza a la humanidad. Es muy triste que un personaje que además reniega del Estado en sí mismo nos vaya a representar como estadista y lo primero que hace es bajar de un avión y decirles vengo aquí a pretender cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo, o vengo aquí para decirles que ustedes tienen el derecho a la legítima defensa, como si no estuviese en un lugar que está atravesado por el horror
por el horror fundamentalmente, y además provocando no solamente a los palestinos, sino que al resto del mundo árabe y a los pueblos con conciencia, porque si nosotros hacemos un paneo general de las marchas que se vienen dando en el mundo, son los pueblos, están haciendo desde abajo una gran protesta, un gran repudio a este gran genocidio ya perpetrado todos los días. Hay una invisibilización al hecho de que porque ocurrió una Shoah contra nuestro pueblo, el pueblo judío, se piensa que porque hay un Estado que se arroga en nombre del pueblo judío, no puede cometer semejantes crímenes. Podremos repudiar lo que hizo el Hamas el 7 de octubre, pero lo que está pasando ahora es un genocidio contra Palestina, y así como en la Segunda Guerra Mundial hubo un genocidio contra el pueblo judío, contra los Roma Sinti, contra los soviéticos y otros pueblos por parte del nazifascismo, y el mundo fue indiferente, o buena parte del mundo fue indiferente a ese genocidio, no podemos ser ahora, repetir la historia y ser indiferentes a este genocidio. Han bajado 40% las ventas, vemos una perspectiva bastante negativa por todas las medidas que se están tomando, con lo cual evidentemente va a seguir bajando el consumo y la preocupación por las posibles importaciones, ya que habría una gran apertura anunciada por el gobierno nacional, lo que perjudicaría a la industria bonaerense. Siempre el gobernador se ha puesto al frente de estos reclamos, nos pidió a nosotros que fuéramos actores, es decir, no lo dejemos a él solo. En este reclamo, si es necesario hacer ajuste a nivel fiscal, no tiene nada y absolutamente nada que ver la industria en esto. Las perspectivas que vemos hacia adelante no son positivas, vemos que esto se está profundizando, nuestro sector textil depende mucho del mercado interno, el poder adquisitivo de la población está muy retraído y bueno, esto nos preocupa en sobremanera porque bueno, empiezan a peligrar nuestras fuentes de trabajo, nuestra actividad, nuestras fábricas. Lo que sí es importante es que en la cadena de la producción textil son muchas las familias que vivimos de ellos, es una fácil inserción laboral y también se destruye muy fácilmente. Con ellos se acarrea muchos puestos de trabajo. Para nosotros es muy importante que nos den este lugar y sobre todo que nos escuchen, ¿no? Estamos muy preocupados por la pérdida del mercado, sobre todo. Nuestra actividad depende pura y exclusivamente del mercado nacional. Vemos con cierta preocupación cómo se han implementado distintas medidas que van a afectar directamente a la producción nacional, van a afectar directamente a la industria. Durante el gobierno de Macri recordábamos distintas situaciones muy similares a las vividas ahora que habían afectado directamente a la industria nacional. Se encuentran con la intención de implementar nuevas medidas en la cual la exportación de productos manufacturados se ha afectado con más gravámenes que los productos agroexportadores, con lo cual evidentemente es decirle al pueblo argentino que este gobierno viene por la industria, viene por los trabajadores, viene por la industria pyme. Todos coincidían en que nunca se había visto una caída del consumo tan grande y tan rápida. Nosotros lo que les estamos pidiendo a ellos es, obviamente, más allá que están a disposición las herramientas que tenemos, necesitamos que ellos salgan a dar testimonio y expresen ante la sociedad lo que se está viviendo, cómo es ese impacto y cuáles son los problemas que se están generando. Este punto de venta fue detectado en una situación de flagrancia por una persecución de dos personas sospechosas que tuvo a cargo la Brigada Motorizada de la Unidad Regional 2. Y en el marco de esta persecución, dos personas se refugian en un lugar. La policía en persecución y en flagrancia irrumpe y da con una escena directamente de comercialización minorista de estupefacientes, por lo cual se da inmediatamente aviso a fiscalía, se intervienen, se hacen las aprehensiones, los secuestros de material. A partir de esto, la fiscalía toma el caso investigativamente, se coordinó para hacerlo hoy, para poder demoler el punto de venta y hacer cesar la actividad de venta ilícita. El relevamiento de los puntos de venta es uno de los objetivos prioritarios de lo que será la futura central de inteligencia y esto dará lugar a un trabajo en conjunto con la fiscalía para ordenar el trabajo, sobre todo en un área como Rosario, en la que hay que guiar la actuación por un criterio de política criminal.
Прения суда апелляционной инстанции вступает в законный силу со дня его принятия и может быть обжалован в течение 6 месяцев в кассационном порядке во второй кассационный суд общей юрисдикции в соответствии с главой 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации через Ковровский городской суд Владимирской области. Хоть судебное заседание велось в протокол, стороны могут с ним ознакомиться в течение 3 дней, принести свои замечания. Wir müssen ja doch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es zutrifft, dass nämlich Herr Nawalny verstorben ist. In einem russischen Gefängnis. Und das ist etwas, das sehr bedrückend ist. Ich habe Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. Это преступление режима. Это вполне очевидно. Это преступление режима. Какие бы ни были обстоятельства, там будут выяснены, смерти Алексея, его режим сознательно убивал. Это убийство, это преступление. И за это люди, я очень надеюсь, понесут ответственность и уголовную ответственность раньше. Este último robo, que es el cuarto que sufre esta escuela en el transcurso de 18 meses, ocurrió el martes 13 de febrero a las 10:30 de la mañana, según conocemos. Se robaron 200 computadoras, las computadoras que usan los chicos, los niños y las niñas de la escuela para aprender y para estudiar. Estaban dentro del aula que se llama aula protegida, aula segura, que fue una medida que conseguimos tras la organización de toda la comunidad educativa, pero el resultado de esta aula es que no es segura porque después de que se instaló ya ocurrieron dos robos más, uno en 2023 y otro ahora. La escuela no tiene normas de seguridad, no hay rejas, todo esto lo hemos solicitado rejas, hemos solicitado cámaras, seguridad en todo el perímetro, al menos una consigna policial. Esto forma parte de todo el proceso de financiamiento de la educación, que en donde ingresa también que antes el Plan Sarmiento garantizaba computadoras, una para cada niño, como se va reduciendo año a año el presupuesto educativo, entonces ya no tienen cada uno de los niños su computadora, entonces las computadoras es una cada dos y tienen que quedar aquí. Por otro lado, lo que ocurrió es que la figura del casero histórica en los colegios, acá de hecho todavía está la casa de la última casera que se jubiló, ahora en todas las escuelas como política general, a medida que el casero se jubila, no se repone ese puesto de trabajo, que era también una norma de seguridad de alguna manera, la persona que estaba aquí siempre. Y después la escuela todo el tiempo, nosotros, la cooperadora, las cooperadoras escolares son las que mantienen en pie la infraestructura de las escuelas. Llegar hasta la punta contraria donde está la mansión, o sea que sería el sector oeste del lago, es un mínimo de 4 días, 3 noches para poder llegar hasta la orilla. Si ese es el acceso que la justicia dijo este año, después de 17 fallos de decir lo contrario, porque el acceso tenía que ser Tacuifí, y están diciendo vayan por allá, no es un acceso en este momento viable ni siquiera para las personas que tengan el tiempo, el dinero y la condición física o el equipo necesario para llegar, porque no está mantenido, pone en riesgo la integridad física. Todas las ilegalidades juntas que puedan existir coinciden en ese lago. Un extranjero que compra en una zona de seguridad frontera donde no puede estar, la apropiación de un espejo de agua que tiene que ser público, vedar el paso para que los argentinos y argentinas podamos llegar a disfrutar de ese lugar, además de que las cuestiones estratégicas, ¿no? De quedarse con uno de los lugares donde existe mayor cantidad de nacientes de agua que irrigan todo el valle del Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, toda esa zona, todos los ríos nacen todos en ese sector. Y es un área de conflicto, hay un paso internacional a 4 o 5 kilómetros, el paso El León, que se entra por el río Manso. Es una zona estratégica y es una sala de situación.
no es solamente, ellos lo quieren pintar como que es el paraíso que puede comprar porque es un multimillonario y está en su derecho de comprarlo. Eso ya está demostrado que es un lugar donde se junta el poder a tejer sus próximos pasos. Y nosotros simbólicamente, como parte del pueblo argentino, parte del sector popular, les demostramos que los vamos a ir a enfrentar igual. En primer lugar, les quiero comentar que el presidente Javier Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que, por supuesto, entendemos que, especialmente el presidente, que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. En principio, estos fideicomisos, estos fondos fiduciarios, perdón, representan cerca de medio punto del producto, en torno a los 2.000 millones de dólares. Fondos estos que existen desde hace unos 30 años. Nosotros finalmente vamos a terminar con estas cajas y al margen de esto entendemos y apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todo y que efectivamente le den lugar a lo que planteamos en la ley ómnibus, que era especialmente en uno de los puntos, la eliminación de estos fondos. La paritaria docente nacional como tal no existe. Sí, lo que va a existir la semana que viene, ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para que ello ocurra, es que efectivamente se junten las partes para intentar destrabar el conflicto. No tenemos los detalles, ya te digo, porque se inició el proceso administrativo, así que no te puedo dar más detalles ni cuándo ni con quiénes, pero efectivamente va a ocurrir una reunión la semana que viene entre las partes para, por supuesto, seguir conversando y tratar de llegar a un buen puerto. Y con respecto a tu pregunta, todo lo que está dentro de la ley se transfiere, todo lo que no está, el Gobierno Nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere. Punto final. No sé a qué fondos te referís, si están dentro de la ley, se van a transferir. Si te referís puntualmente al fondo de incentivo docente, no se va a transferir. Porque consideramos que no tenemos la obligación de hacerlo. Panorama Federal. Educación. Paritaria docente. El presidente Milei reiteró que es un tema que depende de cada provincia que paga esos salarios. En una entrevista radial, el primer mandatario desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional. Jujuy. Paro de transporte. Choferes de colectivos de la capital jujeña retienen tareas en reclamo del pago de salarios adeudados. Economía. Aumento de luz en el AMBA. Comienzan a regir las nuevas tarifas de Edenor y Edesur con subas de hasta 150%. Los nuevos valores tendrán ajustes mensuales que se aplicarán de manera automática a partir de abril. Sociedad. Ayuda escolar. El Gobierno Nacional anunció un incremento del beneficio que pasará de 17.000 pesos a 70.000 pesos. Chubut. Parque Nacional Los Alerces. Continúan los esfuerzos para controlar el incendio forestal que ya afectó a más de 7.000 hectáreas. Advierten que si bien se logró suavizar el avance del fuego, aún está activo en los flancos y el frente. Santa Fe. Noche de los museos en Rosario. Los edificios más emblemáticos de la ciudad abren sus puertas hasta la medianoche. Ambiente. Lagunas en observación. 5 municipios bonaerenses en alerta roja por la presencia de cianobacterias. Hinojo, Cañadón, Bragado, Lobos y Monte son las lagunas más afectadas por estos organismos que producen toxinas. Clima. 2 provincias en alerta, Chubut y Mendoza, continúan con temperaturas extremas de hasta 36 grados. Más información en telam.com.ar.